Buen día, ¿cómo estás? Siempre un gusto venir a visitarte. Bueno, muchas gracias. El gusto también es para nosotros que haya podido venir, incluso con la lluvia, ¿no? Sí. Está siendo bastante difícil circular por la ciudad. No parece que fuera una lluvia tan fuerte y está corriendo agua por todos lados. Sí, totalmente. Y hay inundaciones en varios lugares, sí, ¿no? Sí, está. En la Merced me han dicho que no se puede cruzar. Claro, sí, también que habían algunos derrumbes cerca de la caldera. Sí, sí. O sea, hay como varios sectores que están afectados. Doctor, bueno, queríamos hablar un poquito acerca de los procedimientos que más se están haciendo, quizás, no sé si esto también tiene que ver con la idiosincrasia del lugar, ¿no? Si la cirugía plástica, la cirugía estética en realidad seguía un poco también por ese paradigma. Por las costumbres y culturas locales. Exactamente, tiene mucho que ver la cultura local. No es lo mismo, no son lo mismo las pretensiones estéticas de una señora o señorita de Salta que una de Buenos Aires o Tucumán. Ajá. Hay conceptos estéticos diferentes, sí, y una necesidad de mostrarse también diferente. En Salta, en general, las pacientes quieren resultados muy naturales, no quieren que se note demasiado, no tienen pretensiones exageradas. Entonces, es mucho más interesante trabajar con ese tipo de paciente, ¿no? Ajá, ¿por qué? Porque, qué sé yo, hay otro modelo, digamos. Sí, suponete un modelo medio de Buenos Aires, que es la gente que vemos en la televisión o que vemos en el mundo del arte, pretende resultados mucho más exagerados. Ajá. Entonces, no solo es una exigencia mayor para el cirujano, sino que a veces son resultados no demasiado armónicos, ¿no? Claro, o sea que también queda como que es muy notable que hay una intervención. Es como, diría que es una hipercorrección, ¿sí? Cuando te pasás. En las cuestiones estéticas se trata de corregir algún defecto o algún detalle. Cuando haces más es una hipercorrección que se nota. Ajá. ¿Y socialmente no se ha apuntado un poco a eso, digamos, vendiéndonos ese tipo de modelos? Pienso en, sí, en la mayoría de los cuerpos que vemos circulando, ¿no? Por eso depende de qué grupo social se trate. Si vos notás en Buenos Aires, lo que se ve en Buenos Aires es eso lo que te venden. Aquí en Salta seguramente a diario te das con personas que están operadas o que se han hecho algún tipo de tratamiento estético y no te das cuenta. Ajá. Y que ellas se sientan muy bien por eso. Ajá. O sea, también tiene que ver con se esta... Se buscan resultados más naturales. Más naturales. La tendencia hoy en día, incluso los cirujanos hemos evolucionado a eso, ¿no? Uh-huh. A buscar resultados más naturales. Ajá. Bueno, eso como para tenerlo en cuenta, por ahí si alguien está pensando en hacerse alguna intervención, ¿qué es lo que está más o menos vigente acá como sociedad, ¿no? Bien. Sí, toda nuestra actividad se podría resumir en tratamientos quirúrgicos, que serían los invasivos, uh-huh, y una serie, una gran batería de tratamientos mínimamente invasivos. Ajá. No es que una cosa reemplace a la otra. Cada cosa tiene su momento. ¿Cuáles serían los mini invasivos, por ejemplo? Mínimamente invasivos, yo diría todo lo que es con aparatos, como radiofrecuencia, ultrasonido, el termage, una serie de aparatos que eso hacen más los médicos que se dedican a la medicina estética. Ajá. Mi formación es más quirúrgica, de todos modos algunas cosas de esas hacemos. Y también las inyecciones, como ser la toxina botulínica, todo tipo de rellenos, o también se llaman implantes los rellenos, uh-huh, ¿cierto? De ácido hialurónico y otra serie de cosas, ¿no? Y después se pasa a lo quirúrgico. La pregunta que hace muchas veces la gente, ¿todos estos procedimientos mínimamente invasivos reemplazan a la cirugía? Uh-huh. No. Es absolutamente imposible. ¿Postergan la cirugía? Sí, retrasan la llegada al tratamiento quirúrgico. Pero la cirugía es siempre soberana. Ajá. Cuando hay algún problema físico que necesita cirugía, no hay nada que lo corrija, salvo la cirugía. Ajá. Todo lo previo simplemente es para mitigar o retrasar un poco la llegada al tratamiento quirúrgico. Ajá. Que es muy bueno. Porque si hoy en día, si hace 20 años una mujer necesitaba llegar al ITIN a los 45, hoy en día puede llegar al ITIN a los 55, 60 años, que puede llegar muy bien con todos esos tratamientos no invasivos. ¿Y el lifting sigue siendo una de las cirugías que más se realizan? El lifting se realiza muchísimo, te diría que cada vez más, porque
la exigencia moderna, o sea, la forma en que trabajan las mujeres y los hombres en este mundo, que es con una necesidad estética muy fuerte, porque evidentemente también se compite con lo estético, los lleva a que tienen que estar físicamente y sobre todo con la cara en armonía y compuesta. Uh-huh. Sobre todo hoy en día que psíquicamente y mentalmente estamos jóvenes hasta muy avanzada edad. Sí. Tengo amigas de 80 años que todavía tienen actividad empresarial, actividad profesional. Uh-huh. Y se ven al espejo y dicen, esta cara no me acompaña con lo que soy. Claro. Entonces el lifting es una fantástica cirugía, que es un clásico de la cirugía plástica, que se hace hace muchísimos años y se sigue haciendo casi con las mismas técnicas. Uh-huh. Si bien es cierto, se ha modernizado un poco, son menos invasivos, hay distintas técnicas para lograr resultados más naturales, pero sigue siendo el lifting de siempre. Que uh-huh. Como dice la palabra en inglés, lift, que es levantar, es eso nada más, es levantar los tejidos que han cedido, los tejidos que se han caído y reposicionarlo. Ajá. Y se trabaja sobre el plano cutáneo y el plano muscular. Son cirugías fantásticas, es artesanía pura, es una de las cirugías que a mí más me gusta realizar. Y los resultados son, te diría, casi inmediatos y súper naturales. ¿Y cómo se hace en esos casos? Porque uno además va perdiendo como volumen en el rostro cuando van pasando el tiempo, ¿no? Es como grasita del rostro va desapareciendo. Exactamente. Parte del envejecimiento en general de todo el cuerpo, pero lo notamos más en la cara, también en las manos, es la pérdida de varios elementos: el colágeno, la elastina, el ácido hialurónico y fundamentalmente la grasa. ¿Qué es lo que hace rozagante a los bebés bonitos, sí, simpáticos? Los rollitos que tienen, la carita redonda, sí, que todo eso es grasa, son capas, claro, de grasa muy gordas. Sí. Con el tiempo vamos perdiendo la grasita y vamos quedando con la piel pegada a los músculos. Es ahí, uh-huh, donde se exageran las arrugas, las peribucales, las, claro, periorbitales, las de la frente. Ya no está esa almohadilla que separaba la piel del músculo. Después queda la piel pegada al músculo, entonces ahí el músculo se expresa a través de la piel en su movimiento. Entonces, no solo es el lifting, sino también engrosar un poquito esos tejidos con una serie de procedimientos, desde la grasa a una serie de rellenos. Ajá. En zonas, hay zonas de la cara en las que hay que engrosar las capas de la piel. ¿Y estos postoperatorios son difíciles de sobrellevar? ¿Ahí queda muy edematizada la zona? Cuando yo hago una cirugía de lifting, que es una cirugía muy frecuente, le digo a la paciente, tómate una semana, pero no porque tengas que estar en cama, sino para que estés tranquila, sí, y se desinflame. Moreteados casi nunca hay, salvo cercanos a la herida que es por acá. El postoperatorio es bastante rápido. Ajá. Aún estando con los puntos todavía, pueden seguir con sus actividades normales. Bueno, porque eso también es importante que la gente lo sepa, porque sí, muchas sí, veces en base a eso también se decide si hacerlo o no. Otra cuestión que se lo comentaba fuera de aire, que me gustaría saber y que la gente pregunta mucho, es cuáles son esos cuidados preoperatorios, qué exámenes además les tienen que, sí, pedir antes de ingresar a una cirugía estética y además, ¿cómo tiene que estar acondicionado un quirófano, no? ¿Quiénes, perfecto, tienen que estar trabajando? Cosa de que sea un procedimiento seguro, no caigan, totalmente, en manos de gente inescrupulosa. Fundamental. Primero, los cuidados. Vos sabés que los cuidados no empiezan 10 días antes de que, uh-huh, te haga el lifting. Una persona, hablemos de mujer, pero también es para los hombres, ¿no es cierto? Sí. Una mujer que no se cuida la cara durante toda su vida, hasta los 50 años, a los 50, quiere quedar nueva con lifting, medio que es difícil. Uh-huh. Ahora, si te cuidas con cremas, limpiezas cutáneas, evitas la toma exagerada de sol, porque el daño solar es irreversible, y visitas periódicas al dermatólogo, seguramente el proceso de envejecimiento también se va a presentar, pero de otra manera. Uh-huh. Y vas a llegar al lifting con una calidad cutánea distinta a la persona que no hizo todos esos cuidados. Claro. O sea, el cuidado no empieza el día antes de la cirugía, uh-huh, empieza 30 años antes. Claro. Para llegar de la mejor manera posible. Uh-huh. No es lo mismo la piel de una persona fumadora que una que no fuma, no es la piel de una persona que toma mucho sol a la que se cuida, y cambia totalmente. Uh-huh. De todo modo, cuando estamos ante personas que toman mucho sol y fuman, es preferible
hacer un tratamiento de unos 4, 5, 6 meses previos a la cirugía. Ajá. No solo acondicionar esa piel, preparar. Hidratando, revitalizando, mejorando la vascularización, dejando de fumar, evitando el sol y preparar para el lifting. Ajá. Perfecto. Y en el postoperatorio, el cuidado tiene que ser ese, básicamente. Hidratar, evitar el exceso de sol y evitar el cigarrillo. Es importante, digamos, ser disciplinado después porque, por ejemplo, pienso en la gente que por ahí se somete, no sé, a una lipoescultura, ¿no? Porque no quiere, qué sé yo, esperar tanto tiempo a que todo se reacomode o hacer más gimnasia y bueno, eso, y piensan que es mágico y que así van a quedar. ¿Cuánto hay que poner después de esfuerzo también para sostener? Eso es una pregunta espectacular, porque la mayoría, no la mayoría, muchas personas piensan que la magia está en el quirófano. No, la magia está en uno mismo. El cirujano lo único que puede hacer es ayudar un poco a lograr ese resultado que estás deseando. Pero el hecho quirúrgico como una acción aislada no tiene sentido. Es decir, sobre todo en lo que mencionaste, las lipoaspiraciones, la lipoescultura, la dermolipectomía, etc. Esos procedimientos deben realizarse en personas que ya han iniciado un proceso un año antes más o menos, con bajar de peso, actividad física, nutricionista, etc. Un cuidado en todas esas áreas y recién llegar al cirujano plástico para movilizar los rollitos que quedaron. Ajá. Nada más. La cirugía plástica a través de la lipoescultura o algunos de los otros procedimientos relacionados no es un método para adelgazar, es un método para modelar. Ajá. Por eso se llama lipoescultura. Claro. Entonces, es una confusión, es una confusión permanente. Si yo tengo, te diría, todos los días alguna consulta de este tipo que le termino diciendo a la paciente, mira, a partir de ahora tomate un año haciendo estas cosas, anda al nutricionista, anda al psicólogo, hace actividad física y recién venía a verme. Pero ¿cómo? Okay. Si yo quiero... No, esto no es para adelgazar. Claro. Es más, no te sometas a ningún tratamiento quirúrgico en esta etapa porque no te va a servir. Uh-huh. Vas a gastar dinero, vas a sufrir en forma innecesaria. Claro. Uh-huh. Es fundamental asesorar bien al paciente y ser muy honesto con ellos, porque un mal resultado da una gran insatisfacción a la paciente y hace quedar mal al cirujano. Sí. Hay que